una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Bienvenidas una vez más al programa La Mujer de Hoy. Y esta va a ser la parte 2 de donde nos quedamos en el programa pasado. Y créeme que nos vamos a gozar porque hoy vamos a continuar en esa misma unción, en ese mismo mover del Espíritu Santo. Te quiero recordar que junio 2 es nuestro desayuno de damas. Resplandece. Si no te has registrado o no has comprado tu entrada, llama al 951-427-1604 en Anaheim, California, en el Embassy Suites, junio 2 de este año 2018, Resplandece. Y bueno, nosotros antes de entrar en vivo ya habíamos estado preparándonos bajo la presencia del Espíritu Santo. Yo profetizo que esta mañana tú vas a recibir salvación, liberación, y vas a ser llena de la presencia de Dios. Y que donde tú estás, si estás enferma, vas a ser sana en el nombre de Jesús. Que esta unción, la gloria, porque aquí hay una nube de gloria que ha bajado, va a empezar a penetrar esa cámara y va a entrar en tu cuarto, en tu recámara, donde tú estés, en el hospital, en tu trabajo, en tu casa, donde sea que tú estés o donde nos estés escuchando. Recibe del Señor en esta mañana. Voy a estar traduciendo Martin Piquet, que viene desde Sudáfrica. Tuve el gran honor de conocerlo con el hombre de Dios, al pastor Chris Oyakilomi de Embassy, Christ Embassy Church, Embassy. Y quiero decirte que he estado en Johannesburg con el hombre de Dios, en Nigeria. Y por eso es que tengo hoy el privilegio de poder traer un poco de esa nación que está llena de una nueva unción. Ahora aquí a Latinoamérica con todos ustedes. Tenemos aquí a Benjo en el piano. Welcome, Benjo. I love your worship. You're a true worshiper. You're very anointed. Thank you for coming and joining us today. And I know you're going to flow. Martin Piquet, all the way from South Africa. Thank you, thank you, thank you. Wow. Thank you so much. Muchas for gracias, being muchas here. Gracias. Me gusta que aprendas español. Sí, nada. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Little bit. Little bit, ya, un poquito. El Espíritu Santo, the Holy Spirit. El Espíritu Santo. Es el que me llena. Es el que me llena. Que me hace hablar. Me hace hablar. Español. Español. Aleluya. Praise God, praise God, praise God. Thank you so much for having you. There's a beautiful presence, right? The anointing of God is so strong here. La unción de Dios es tan grande en este lugar. The power of God is so strong here. El poder de Dios es fuerte en esta casa. When I was praying before I came here, cuando yo estaba orando antes de venir acá, the Lord was talking to me about divine healing. El Señor me empezó a hablar acerca de la that sanidad people divina. Receive divine healing. Que la gente va a recibir sanidad divina because este you día. See, there's the name that is above every other porque name. Tú miras que hay un nombre que está sobre todo nombre. And that's the name of Jesus. Levanta tus manos. Ooh, that's the name of Jesus. That's the name of Jesus. Hallelujah. Come on, Father, help me. Father, just lift your hands wherever you are right now. This is just spontaneous worship. Esto es espontáneo, así que ven con nosotros. Go ahead. Lift up the name. Yes, Lord. Of Jesus. Jesus. Yeah. We lift up his name. Ooh. We lift up the name, the name. Lift up the name of Jesus. Jesucristo. Jesucristo. Te amo. Te amo. There is power in the name. There is salvation in the name. I said there is healing in the name. In the name of Jesus. Every knee will bow.
and every tongue confess that Jesus, Jesus is Lord. Come on, brother, help me. There is power. Hay poder. Aleluya. El nombre de Cristo. Yes, hay poder. En el nombre de Cristo. Hay poder. En el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Every chain is broken right now. Cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. El Espíritu de Dios está aquí. En el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Bringing deliverance into your people today, Lord. En este momento, él no sabía lo que yo estaba hablando. Martin, you didn't know what I was saying to the people as I opened up, and I exactly what the Lord said. I said, this morning, people are going to receive healing. People are going to receive deliverance. Hallelujah. Because I felt the healing anointing flowing. So all of you, todas las personas que nos están viendo, que están enfermas en ese momento, I want you to release a Hallelujah. Word of healing. Hallelujah. Yo voy a permitir que Él se mueva porque Él lleva esa unción para sanidad en la adoración. Yo quiero que tú entiendas que la adoración trae sanidad. Amen. Worship, true worship, yes, brings deliverance and it brings anointing, it brings healing. Yes, there's something so powerful about worship. Hay algo tan poderoso con la adoración. You know, because worship, it comes from a deep place. You know, God cannot worship himself. Dios no puede adorarse a él mismo. Y la adoración viene de adentro, de un lugar muy dentro de nosotros. So when we start to worship, cuando nosotras empezamos a adorar, we kind of get God's attention. Necesitamos a llamar la atención de Dios. And then our spirit is open. Y ahora nuestro espíritu se abre. To receive divine signals. Para recibir señas divinas. For example, prophetess. Por ejemplo, profeta. There's someone who's watching us now. En este momento alguien nos está viendo. The name is, I'm seeing a, the surname is S-A-N. Estoy viendo un nombre, S-A-N. C-H-E-S, Sanchez or Sanchez. De apellido yeah. Sanchez. All right, it's a lady, your name is Lisa. Hay una mujer que también se llama Lisa. Okay, you, she's believing in God for a miracle. Tú estás esperando en este momento por un milagro. I'm seeing the Lisa, it's like, but she's got an infirmity of the body. Parece que tienes una enfermedad de tu cuerpo. All right, and you are watching y this. Y tú estás viendo esto en este momento. And the power of God is on you now, strong. Y el poder de Dios está sobre ti en este momento. Receive your healing in the name Recibe of Jesus. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Restoration in your family. Restauración en tu familia. Masata la baya. Mastolebreste. Total complete healing. Sanidad completa. Now, you are asking, how do I know these things? How does this happen? Y te preguntas, ¿cómo es que yo sé todo esto? It's an atmosphere of worship. Porque está en la atmósfera de la alabanza. So the atmosphere is ripe for a prophetic word. La atmósfera es perfecta para que la palabra profética se desate. I don't know if you've realized, you said something before we went on air. Antes de que entráramos en el aire, tú dijiste algo. You said you love worship. Que tú amas la adoración. No wonder. No, por esa razón. No wonder I'm here today with por you. Por eso es que yo estoy aquí contigo hoy. It's divine. It's Porque divine. Es divino. So start receiving as we are watching, as my Empieza brother and I. Empieza a recibir mientras que ellos dos están adorando. We just be worshiping God. Vamos a adorar al Señor. You know, there's something about worship. Worship is so beautiful. La adoración es algo hermoso. As we lift up the name of Jesus. Mientras que levantamos el nombre de Jesús. Ooh, for there is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. And it's breaking every chain, breaking every chain, breaking. Is there someone who has, you have an
adicción a las drogas. Yeah, I'm seeing is it heroin? O heroína. Yeah, you are addicted, but the Lord is setting you free. Pero el Señor te está sanando, está libertando en esta hora. I release it in the name of Jesus. Yo lo suelto en el nombre de Jesús. My God, there's someone who's working. You are watching me. Alguien me está viendo en este momento. You are working in a. I'm seeing an eatery. Miro Italia. What was it, like a restaurant? Tal vez en un restaurante italiano. An eatery, yeah. People eat food. Oh, no es italiano, perdón. En un lugar donde está comida. Donde you are working there. You are a lady. Y tú trabajas en este lugar. You are watching us now. Y nos estás viendo en este momento. The Lord said I should tell you. El Señor dice que te diga. That a promotion. Que viene una promoción. Has located you. Te ha alcanzado. What does that mean? ¿Qué significa? You will start moving to a higher position. Vas a empezar a ser promovido. Right now you're just a waiter. Ahora solo estás sirviendo. But I see you in a management position. Pero yo te miro en una posición. But you need de to commit. Yes, you need to commit yourself to the Lord. Tú necesitas comprometerte con Dios. What do I mean, commit yourself? ¿Qué significa que te comprometas? She's a Christian. Tú eres una persona cristiana. But your relationship with God is very watery. Pero tu relación con Cristo está diluida. It's not strong. No ha estado fuerte. The Bible says. La Biblia dice. In the book of Revelation chapter 2. En el libro de Apocalipsis capítulo 2. Return back. Regresa. Unto your first love. A tu primer amor. Hallelujah. As you return back y to the Lord. Y cuando tú regresas a tu primer amor. It will be promotion after promotion. Vas a empezar a recibir promoción tras promoción. Now our man of God, Pastor Chris, my man of God said something. El pastor Chris, el hombre de Dios, mi pastor. He said we are in the year of the supernatural. Estamos en el año de lo sobrenatural. You will start receiving supernatural miracles everywhere. Tú vas a empezar a recibir milagros sobrenaturales en todas áreas. You might not know. Tú no lo sabrás. About miracle money. Acerca de lo que es tener dinero milagroso. But Jesus. Pero Jesús. Sent Peter. Mandó a Pedro. To a fish. A ir a pescar. He said, "The first fish you find." Y le dijo, el primer pescado. Pull out money from the mouth of the fish. Saca dinero. I'm seeing somebody here. De la boca del pescado. You are receiving miracle money. Que tú estás recibiendo dinero milagroso. In your bank account. En tu cuenta de banco. By the power of the Holy Ghost. En el poder del Espíritu Santo. The song was singing earlier. Quiero que estés llamando al programa para que podamos orar por ti al teléfono que tú miras en este momento en la pantalla. Banjo. 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 Banjo is an anointed music. Banjo is muy ungido. Yes. Sing it, Banjo. It's your breath in our lungs, so we pour. Pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, pour out our praise, it's your, your breath. It's your breath, oh God. In our lungs, oh God. So we pour out our praise, pour. It's your breath in the lungs. Come on, come on, Benjamin, come on. It's your breath. It's your breath, oh God. It's your breath. It's your breath in the lungs. That refreshes me. Refreshes me. Oh, oh. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Praise God. Pour out our praise. You know, I'm seeing something here, prophetess. I've lost my voice. Shadebusia. Yo sé que hay momentos que nosotros nos preparamos para hacer estos programas, pero no hay cosa mejor. Que yo no sea la que esté dirigiendo el programa. There's nothing better. You know, I always direct the program. Yes. But Holy Spirit, it's like here, and he's taking over. Yes. Y cuando el Espíritu Santo toma, entonces pasan cosas sobrenaturales. Martin. Yes. You have just released your new CD. Yes, ma'am. Talk to us about that. Nos va a hablar acerca de su nuevo CD. Powerful. It's powerful. Es poderoso. Yeah.
Very powerful. Muy poderoso. Poderoso. Donde, where can they find it? Okay, if you go online. Si tú entras en línea. We're on iTunes just. Estamos en iTunes. Type in Martin PK. Está bajo Martin PK. Yes, you can go on iTunes, on TuneCore. Puedes encontrarlo en iTunes. TuneCore. TuneCore. Yes, on Amazon. En Amazon. On Google Play. En Google Play también los puedes yes. encontrar. So the song is it's titled Lifted. Se llama lifted, o sea, levantado. Levantado, eh? Because the man of God... O elevado, elevado. 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 Elevado, there is it. My man of God prophesied to me many years ago. El, mi hombre de Dios me profetizó hace varios años. That's Pastor Chris. Y es Pastor Chris. And he said, I see God lifting you. Yo miro que Dios te está elevando. Then, that was in 2012. Y eso fue en el 2012. And then in 2014. Y en el 2014. He pulled me out again. Y me volvió a llamar. And he spoke the same word. Y me volvió a dar la misma palabra. And he said, the Lord has increased you with power. El Señor te ha empoderado con más poder. Death could not hold. Hallelujah. Shorabast. Because you are the risen King. Hey. Ya les dije, el Espíritu Santo se ha metido en este lugar, bello. Yeah, you can dance for us. You can stand up. If I start dancing yeah, here, stand up. We're not gonna go home. Yeah, no. Go ahead. Here's the mic. But Banjo needs to change. Banjo, mira, estamos aquí en vivo. A ver, yo creo, no sé si puedan tener algún track listo. Is it possible? ¿Es posible? It's called Hallelujah. Que se llama Hallelujah. Is okay. It good? Oh. Que lo pongan allá atrás. Yay. Hey. I don't know if you Hallelujah. Dance. ¿Sí lo Praise God. Poner? It's amazing. All right, let's go. Play it out there. Jesus. It's called Hallelujah. Hallelujah. It's on this album, The Lift Elevado. Va a estar esta, yes, turn it esta, up. Escúchalo porque está en el nuevo CD de Martin PK. Hey! Hey! Halle, halle, halle! Jesus! Hey! I said halle, halle, halle! Jesus! Hey! Here we go! Hey! It is you that puts money in my pocket. Good measure, pressed down, shaking together, running over. Hey! It's your grace that takes me from glory to glory. Oh, I'm amazed at the wonders of your name. Hey, a good measure. Press down, shake it together, running over. It's your grace, oh God, hey, that takes me. Said I'm amazed at the wonders. Jesus, it is you. Jesus, a good measure. Hey, press down, shake it together, running over. It's your grace, oh God. It's your grace that takes me from glory to glory. Said I'm amazed at the wonders. Ooh, it makes me wonder. Say, Halle, 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 Halle. Oh, it makes me wonder. Say, Hallelujah. My provider, you lift me higher, sir. Jehovah, eat. Lord, my banner, you lift me higher, sir. I say you take me from glory to glory, oh Lord, you change my story. Hallelujah. Oh my goodness. You know what? I can't, no puedo hacer el programa sentada. No, I can't sit down.
me tengo que parar. Este varón de Dios realmente tiene la presencia del Señor. Hallelujah. Y yo quiero invitarte. Queremos invitar. We want to invite those that don't know the Lord. We want to give them an opportunity to come into salvation. And I'm going to ask Benjo to, you know, lead us there with that beautiful sound of heaven. Amen. Because there's a sound. There's a sound that heaven makes. That just brings us into this beautiful place. Y yo quiero darte la oportunidad que si tú quieres vivir esta vida en Cristo, porque dice la palabra que así como es Él, nosotros somos. Una vida sin Cristo no es nada. Mira, el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas cambia toda circunstancia. Tú puedes estar pasando por problemas, enfermedades, falta de finanzas, tantas cosas. Pero con Dios todo es mejor. Nosotros tenemos la seguridad que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Y yo quiero invitar a Martin Piquet, que sea él el que te lleve en esta oración. And I want to just to have you to invite those that don't or have not had the opportunity to come into salvation, to know the Lord. We want them to have a life in Christ. Hallelujah. A fullness. You know, I was in the secular world. Yo estaba en el mundo secular. I was a pop star in my country. Oh, yo era un artista famoso en mi país. Very popular, very big. Muy grande. But I realized that there was no peace. Pero me di cuenta que yo no tenía paz. To cut a long story short. Y para cortarte una historia larga corta. My wife. Mi esposa. She was a member of the church. Ella era una miembro de la iglesia. Christ Embassy. The Christ Embassy. When I went there, cuando yo estuve allá, Pastor, I felt a peace I've never felt before. Yo empecé a sentir una paz que nunca sentí antes. I couldn't explain it. No la podía explicar. But there was just something about the atmosphere in the church. Pero había algo acerca de la atmósfera en la iglesia. You might be where I was. Tú tal vez te sientes donde yo estaba en algún tiempo. Or you were struggling with this Christianity thing. Y estás tal vez ahí como que luchando con esta lo que es ser cristiano. The peace I felt. Pero la paz que yo sentí. It's because somebody died for me. Es porque alguien murió por mí. Took away every pain. Y se llevó con él toda enfermedad, todo dolor. Jesus Christ. Jesucristo. I'm here today. Hoy estoy aquí. Sitting with Pastor. Sentada con Pastor Silvia. Speaking to the Spanish community. Hablando a toda Latinoamérica. Because of a prophetic word I received. Por la palabra profética que recibí. If I was not in church. Si yo no estaba en la iglesia. I was not going to receive that word. Yo nunca hubiera recibido which esa means palabra. I was not going to be here today. Y no estaría aquí presente hoy. So I invite you. Yo solo quiero invitarte. Just to humble your heart. A que tú te humilles y presentes tu corazón. You might say you've heard this before. Tal vez tú dijiste yo he escuchado esto antes. But you have not heard it from me. Pero no lo has oído de parte de mí. So I'm inviting you. Así que yo te quiero invitar. It's an invitation. Es una invitación. Give your life to the Lord. Que tú le entregues la vida a nuestro Señor. Because he will make something beautiful. Porque él hará algo bello. Because he died for you. Porque él murió por ti. Because he loves you. Él te ama. Father, we thank you. Señor, te damos gracias. So if you are watching us right now, porque si nos estás viendo en este momento, receive this word. Recibe esta palabra. Rather, repeat this word repítela. After me. Say, Father. Padre. Thank you for this day. Gracias por este día. I receive Jesus. Yo recibo a Jesucristo. Into my heart. En mi corazón. As my Lord and Savior. Como mi Salvador. I believe. Yo creo. That he died for me. Que él murió por mí. And he rose again. Y se levantó entre los muertos. For my justification. Para mi justificación. Today. Hoy. I'm born again. Soy nacido de nuevo. I'm a new creation. Yo soy una nueva creación. I'm a child of God. Soy un hijo de Dios. It's as simple as that. Así de simple. Congratulations. Y si tú repetiste esta pequeña oración, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Martin, Thank you. Has gone. Thank you. I know this is not going to be the first time. Yes. Sé que vas a volver of a course. Venir otra vez. Amen. Con la canción Espíritu Santo Espíritu en Santo. Español. Yes. Vamos a ver esa canción en español. We will see this Amen. Song in Spanish. Amen. Hasta la próxima. Bendiciones.